De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan estar en nuestra sintonía, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, quien a través de la 89.5 y 92.9 de la ciudad de General Roca, y ahora en directo también por Facebook Live, estamos compartiendo este tema relacionado con la Deidad. Este va a ser, de momento, el último tema relacionado con la Deidad y vamos a estar meditando en todo lo que hayamos en el Apocalipsis, donde los redimidos solo adorarán al Padre y al Hijo. Como es habitual siempre, antes de iniciar nuestra programación, doblo mis rodillas como un pecador suplicante en señal de humildad y reverencia ante nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con nuestra programación, a través de tu Hijo amado, acudo a tu trono para que tú me des tu ruaj, me des discernimiento para poder desarrollar el tema y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Y vamos a ver, hermano y hermana, la cantidad de citas que aparecen en el último libro del Nuevo Testamento, concretamente el Apocalipsis o la Revelación, haciendo referencia simplemente a la Deidad compuesta por el Padre y por el Hijo. En ningún lugar aparece un tercer Dios y por lo tanto los redimidos solo adorarán al Padre y al Cordero porque solamente hay dos tronos, no tres. La primera cita la hallamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y nos dice así: la revelación de Yahshua al Mesías que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuántos aparecen? Padre e Hijo. ¿Quién venía a continuación? Su ángel. ¿Quién es ese ángel? No lo dice, pero podemos deducir que era el ángel Gabriel, el que fue comisionado también para traer las buenas nuevas algunos profetas del ayer, como fue Daniel y a Miriam, por ejemplo. ¿Entendemos? El Apocalipsis comienza simplemente con la revelación de Yahshua, el Mesías, que Elohim le dio. Punto. No hay nadie más, hermano y hermana. No hay nadie más. En el mensaje a las siete iglesias, que muchos toman el espíritu que aparece y quieren dar a entender que es el tercer Dios, nos dice lo siguiente, repito, en el mensaje a las siete iglesias, a las siete congregaciones, a las siete asambleas. Para poder entender quién es ese espíritu, como lo vamos a ver, yo debo de entender y debo de aceptar quién es el autor de las cartas, de los mensajes a los dirigentes de esas congregaciones. Y en todas ellas, con diferentes títulos, es el Hijo del Hombre, nuestro Creador, nuestro Redentor. En el mensaje a Éfeso, el mismo Hijo del Hombre dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Es el Hijo del Hombre, el mismo Creador, el mismo Redentor, quien en este caso está dirigiéndose a la congregación, a la asamblea, a la iglesia de Éfeso. Y termina:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu dice a la congregación, lo que el Espíritu dice a la asamblea. Los trinitarios dicen, ¿ves? El Espíritu Santo. No, hermano y hermana. Yo debo de entender, debo discernir cuál es la misión del Espíritu. El Hijo escribe, en este caso habla a través de Juan, y Juan escribe. Su Espíritu, desde arriba, desde el cielo, me está diciendo a mí, cuando leo el mensaje a Éfeso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de quién? El Espíritu de aquel que dijo, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de ellos, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, ¿entendemos? Así es el mensaje a las siete iglesias. El mensaje es Mirna. El mismo Redentor se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y concluye de la misma manera, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Así son el mensaje a las siete congregaciones, hermano y hermana. Así es el mensaje a las siete iglesias. Diferentes títulos que tiene el Hijo del Hombre, y Él, estando en el cielo hoy, me dice a mí y te dice a ti, el que tenga oído, oiga lo que su Espíritu me está diciendo. Porque Él me quiere enseñar, Él me quiere instruir, Él me quiere redarguir, me quiere dar a conocer, a revelar las buenas nuevas del plan de la salvación. Así es el mensaje a las siete iglesias, a las siete asambleas, a las siete congregaciones, hermano y hermana. Él envía el mensaje, y hoy, repito una vez más, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Elohim, Él, desde su lugar en el cielo, a través de su propio Espíritu, me está diciendo a mí, está diciendo a ti, le está diciendo a usted, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Él, me está diciendo a mí en este tiempo del fin, hermano y hermana. Y no estoy sacando el texto de su contexto para nada. Simplemente me limito a escudriñar la Sagrada Escritura y ver esa misma Escritura que me está diciendo a mí en este tiempo del fin, antes de que finalice el señalamiento para todos. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 13, nos dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos aparecen aquí? ¿A cuántos adorarán? ¿Cuántos aparecen? El Padre y el Cordero. Al Elohim invisible para el pecador y al Cordero. A su Hijo, a nuestro Creador, a nuestro Redentor. ¿Entendemos? Veamos también capítulo 7, verso 10. Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Está haciendo referencia a esa multitud vestida de ropas blancas después de haber dado las enseñanzas o indicaciones con relación a los 144.000. Y allí en el verso 10 del capítulo 7 de Apocalipsis dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, ¿y qué dice a continuación? Y al Cordero.
¿Entendemos? La salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. No hay confusión. Cuando la misma Majestad del Cielo estuvo aquí entre nosotros, en esa oración que hallamos en Juan capítulo 17, en el verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua el Mesías, a quien has enviado. La vida eterna consiste en aceptar que la Deidad está compuesta solamente por el Padre y por el Hijo, siendo dos, no tres, hermano y hermana. Para nada aparece una Deidad compuesta por tres personas. Los trinitarios sacan textos de su contexto para seguir apoyando la creencia de un Dios compuesto por tres personas, siguiendo las falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia de Roma. El verso 10 del capítulo 7 de Apocalipsis, repito: y clamaban a gran voz diciendo: ¿quiénes son esa gran multitud? La salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. 2. Verso 17 del mismo capítulo 7 de Apocalipsis: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos aparecen? Dos. Dos, hermanos y hermanas. Es triste, pero lamentablemente los textos sacados de su contexto hacen que el que no estudia con humildad la Sagrada Escritura siga adorando una enseñanza impuesta por la Iglesia Católica Apostólica Romana en el mundo cristiano. Hasta ahora aparecen solamente dos, el Padre y el Hijo. Veamos los 144.000, Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Nos dice así: características que tendrán los 144.000. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. El nombre del Cordero y el nombre del Padre significa tener su carácter. Y para mí, los 144.000 son literales, que en este tiempo del sellamiento están teniendo en sus vidas el carácter de Yahshua, para ser uno con él, para cumplirse también la oración de Juan 17, para que sean uno con él, como él es uno con su Padre. Los 144.000 tendrán el nombre de él, el nombre del Hijo, y el nombre del Padre escrito en la frente, porque tendrán su carácter. Y aparecen solamente dos. Para nada aparece un tercer Dios, hermano y hermana. Y muchos dicen que negar la Deidad del Espíritu Santo como un tercer Dios es cometer el pecado imperdonable. Nada que ver, hermano y hermana, nada que ver. El pecado imperdonable es despreciar el mensaje, la misión, que el verdadero Espíritu que proviene del Padre a través del Hijo desea hacer en mí para convencerme de pecado, de justicia y de juicio, para que al convencerme a mí de mis errores, de mis pecados, deje el pecar, deje mi pecado para convertirme en un hijo de Elohim. Porque si finaliza mi tiempo de gracia,
y muero en pecado, ese pecado no abandonado o esos pecados no abandonados serán el único pecado que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque habré seguido siendo pecador, hermano y hermana. Algo tan sencillo de entender y tan difícil que los indoctos hacen para seguir justificando una creencia trinitaria, cuando en realidad la Escritura nos habla tan solamente del Padre y del Hijo. Veamos en el mismo capítulo 14 de Apocalipsis, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son virgen. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. ¿Cuántos aparecen, hermano y hermana? ¿Cuántos aparecen? Dos. ¿Nos damos cuenta? Los 144.000 primicias adorarán solamente al Padre y al Cordero. Veamos el mismo capítulo 14 de Apocalipsis, verso 7. El primer mensaje de los tres nos dice: temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuántos aparecen? El Padre. Temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién hizo la creación? ¿Quién creó todas estas cosas? El Hijo. Por lo tanto, en el primer mensaje de los tres, quizá por eso la Iglesia no lo presenta de una manera clara, lo presenta de una manera ambigua, hay que predicar los triple mensaje, pero no profundizan en el contenido del mismo. En el primer mensaje de los tres aparecen solamente dos: temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dos, no tres, hermano y hermana. No hay ningún tercer Dios, ni en la creación, ni en la redención. No lo hay. El problema es aceptar que hemos sido mal enseñados, aceptar que hemos estado errados, salir de nuestro orgullo denominacional y formar parte del verdadero Israel, que adorarán al Padre y al Cordero. Veamos a la conclusión del triple mensaje angelical, muy conocido por muchos. Apocalipsis capítulo 14, verso 12, nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 14, verso 12, ¿cuántos aparecen? Aquí está la paciencia de los santos. Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yahshua. ¿Cuántos aparecen? ¿Cuántos aparecen? Dos, hermanos y hermanas. Usted no va a hallar ningún mandamiento que hable de un tercer Dios llamado Espíritu Santo. No lo va a hallar, hermano y hermana. La Deidad es Padre e Hijo. Dos, pero uno. Dos, pero uno. El Yahweh del Viejo Testamento era el Verbo, la Palabra, la voz audible del Padre, y era el Hijo. Porque el Padre, después del pecado, no puede tener relación con el pecador, porque su propia majestad, su propia reverencia, nos habría fulminado. De ahí que todo viene por medio del Hijo,
Y el Hijo, siendo la voz audible del Padre, dice: yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Él, no un tercer Dios, Él, hermano y hermana. Y el mensaje de los tres ángeles termina: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yahshua. ¿Cuántos aparecen? Dos, hermano y hermana. Dos, no tres. Veamos el milenio. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Veamos también cuántos aparecen aquí, hermano y hermana. Apocalipsis capítulo 20, haciendo referencia al milenio, verso 6. Bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso, bendecido y santo, kadosh, apartado, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Yahshua y reinarán con él 1000 años. ¿Con quiénes reinarán por 1000 años durante el milenio? Los redimidos, ¿verdad? ¿Pero con quiénes reinarán? Con el Padre y con el Hijo. Con el Padre y con el Hijo. Así lo dice toda la Escritura, hermano y hermana. Así lo dice toda la Escritura. Veamos en la Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Capítulo 21, verso 22. Capítulo 21, verso 22. Está haciendo referencia a la Nueva Jerusalén. Y nos dice así la misma revelación o Apocalipsis: y no vi en ella templo, porque el Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Cuántos aparecen en la Nueva Jerusalén? Dos. No tres, hermano y hermana. Aparecen dos. Porque la Reina Valera 1960 dice: porque el Señor Dios Todopoderoso, Elohim Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Solo dos, hermano y hermana. Solo dos. Verso 23 del mismo capítulo 21 de Apocalipsis: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Entendemos? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria, la majestad, el poder, la reverencia de Elohim, su esplendor, la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cuántos aparecen? Dos, hermano y hermana, dos. Veamos Apocalipsis, el último capítulo, el 22, versos 1 y 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía, el río salía del trono de Elohim y del Cordero. La Nueva Jerusalén, el río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, salía del trono de Elohim y del Cordero. ¿Cuántos aparecen, hermano y hermana? ¿Cuántos aparecen? Tres. Verso 3 de Apocalipsis capítulo 22. Y no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero
estaba en ella y sus siervos le servirán. No hay un tercer Dios, mi querido hermano y hermana que me escuchas. No hay una tercera deidad. No hay una Trinidad, lo mires como lo mires, mi querido hermano y amigo que me escuchas. No podemos tener nada en común con la Iglesia Católica Apostólica Romana. No podemos tener nada en común con los dominicales que siguen guardando el domingo a instancias de Roma. No podemos tener nada en común con el mundo. Y el catolicismo, los dominicales y el mundo en general están adorando a una Trinidad. Y no podemos tener nada en común con ellos. Trinidad, tres dioses en uno, tres dioses, como dicen algunos que están separados, que no es Trinidad. Es lo mismo, son tres. Y la Escritura no habla solamente de dos. No podemos tener nada en común con el mundo, hermano y hermana. Con el mundo, y mucho menos sabiendo que el mundo está siendo dirigido, influenciado, sometido por las falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, y no podemos tener ningún punto en común con esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17, verso 5, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, en este caso la creencia de tres dioses en uno, como leemos en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, y el llamado es: salid de ella, pueblo mío. Salid de toda esa confusión, pueblo mío. Apocalipsis 18, verso 4. Salid de todas esas enseñanzas impuestas por el agente de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha hecho beber, repito, a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el segundo mensaje que debe ser dado al mundo entero. Y el cuarto ángel hará un llamado: salid de ella, pueblo mío. No hay un tercer Dios para nada, hermano y hermana. En todo el Apocalipsis aparecen solamente dos, el Padre y el Hijo. Como estuvimos haciendo referencia en algún tema anterior nuestro, no recuerdo si fue hace dos temas atrás o tres, en Isaías capítulo 51, verso 12, el Yahweh del Viejo Testamento, el Hijo, quien era el mismo Yahweh del Viejo Testamento, el que habló con Abraham, habló con Moisés, sacó a Israel de Egipto, iba en la columna y en la nube, era la roca herida, habló posteriormente a los profetas, dijo, Isaías lo escribe y lo tenemos en el capítulo 51, verso 12, Yo soy vuestro consolador. El consolador del Viejo Testamento era el mismo Yahweh, el Yahshua en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es su mismo Espíritu, el otro consolador, una vez glorificado cuando asciende al cielo, al trono de su Padre, envía su Espíritu. Y cuando Él resucita y se encuentra con los discípulos, ¿qué hizo? Les sopló. Juan capítulo 20, verso 22, les sopló. Y les dijo: recibí el Espíritu Santo. No está diciendo que tenían que esperar un tercer Dios, a una manifestación exterior, ¿no? Sopló. Y en el soplo iba su carácter. En el soplo iba lo que les hacía falta a los discípulos para iniciar la obra de evangelización en el mundo entero. ¿Entendemos? En el Viejo Testamento,
el Hijo era el Consolador. En el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo Consolador, porque no hay un tercer Dios, hermano y hermana, para nada. Por eso, Juan dice en el capítulo 1, verso 1, vamos a leer lo que dice, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. ¿Cuántos aparecen? Dos. El Verbo y Elohim. Él era la palabra. Él era la voz audible del Padre. Él era la imagen misma del Padre. La imagen del Elohim invisible era el mismo Hijo. Y ese Verbo, esa palabra, que era Elohim, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como dice Isaías, Emmanuel, que significa Elohim con nosotros. No hay nadie más, hermano y hermana. No vino un tercer Dios a enseñarnos alguna cosa. El tercero en el cielo, antes de su rebelión, era el mismo Satanás. Hoy su lugar lo ocupa el ángel Gabriel, como llamamos en la Escritura. El ángel enviado para dar instrucciones a su pueblo. ¿Entendemos? Por eso cuando vino ese Verbo, cuando esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué significa yo soy? Yo soy el que soy. El yo soy del Viejo Testamento dice en el Nuevo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más, hermano y hermana, entre el Padre y nosotros, solamente el Verbo, la Palabra, el Hijo, el Yahweh del Viejo Testamento, el Yahshua en el Nuevo Testamento. Solo Él. No hace falta ningún otro Dios, no hace falta ningún mediador como la Iglesia Católica que tiene a María, no, hermano y hermana. Debemos salir de los engaños impuestos por Roma y de los jesuitas que están dirigiendo a ese movimiento que dicen que fue levantado para preparar un pueblo para la segunda venida del Redentor, cuando lamentablemente están siendo engañados precisamente por esos mismos jesuitas y el indocto. El que no estudia la Escritura no puede percibir que estén totalmente errados. Pero es la realidad, mi querido hermano y hermana que me escucha. No hay nadie más entre el Padre y nosotros. El Hijo, el Verbo, la Palabra, el Yo Soy el que soy, el Yo Soy el pan de vida, Yo Soy la vid, Yo Soy la luz del mundo, Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si crees en un tercer Dios, no esperes la vida eterna, porque estás creyendo en un tercer Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, está diciendo Yahshua, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los trinitarios creen más en un tercer Dios que en el poder que viene del Padre a través del Hijo. Y a pesar de que tenemos la evidencia de que solamente está el Padre y el Hijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí,
Los trinitarios confían en otra persona, en otro Dios, echando por tierra la Sagrada Escritura. Echando por tierra la Sagrada Escritura. ¿Entendemos? No hace falta, repito, hermano y hermana, ningún tercer Dios para nada. No hace falta. Lo que hace falta es humildad, deseos de aprender, pedir a nuestro Padre Celestial con una oración ferviente y sincera, dame entendimiento para poder discernir tu palabra. Dame discernimiento para poder salir de los engaños impuestos a las iglesias, para poder adorarte en espíritu y en verdad, porque así lo dice la Escritura. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Palabras que dijo la Majestad del Cielo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob en Samaria. La vida eterna. Para ir concluyendo el tema de hoy, hermano y hermana, la vida eterna consiste en creer en Elohim como el único Elohim verdadero y a Yahshua, el Mesías, a quien tú has enviado, para que se cumpla la oración de Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero y a Yahshua, el Mesías, a quien has enviado, para que sean uno en Él, como Él es uno con su Padre. Ni siquiera, hermano y hermana, en ningún pasaje de la Escritura aparece un tercer Dios. Para nada, hermano y hermana. El Hijo siempre se presenta o se dirige al Padre en términos singular. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Hijo siempre se refiere al Padre como un ser personal. De haber otro Dios, hablaría en plural, pero Él se dirige siempre al Padre en forma singular. En forma singular. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has visto al Padre. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. ¿Por qué? Porque Él era la misma imagen del Padre. Y Él siempre habló en términos singular, porque no hay nadie más entre el Padre y nosotros. Concluyo la reflexión de hoy con este pensamiento, hermano y hermana. Caín dio muerte a Abel, ¿verdad? Dos clases de simientes. Los católicos dieron muerte a los no trinitarios, eliminando a tres cuernos, Édulos, Vándalos y Ostrogodos, y posteriormente en la Edad Media, matando a todos aquellos que no creían en una Trinidad. La historia está llena de mártires que, por defender la verdad y no aceptar las falsas enseñanzas de Roma, murieron en la forma más inhumana que un ser humano puede morir, por defender la verdad, por no creer en las falsas imposiciones de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, los trinitarios, como dice Salomón, que la historia siempre se repite, los trinitarios serán los peores enemigos de los no trinitarios. Y los trinitarios aborrecerán, perseguirán y darán muerte, si pueden, a los no trinitarios, como sucedió también en los años anteriores, porque la historia siempre se repite. ¿Por quiénes vamos a ser perseguidos? ¿Quiénes van a ser nuestros más enemigos de la verdad? ¿Quiénes? Los trinitarios. Espero que tú, amigo y amiga que me escuchas,
puedas discernir claramente la Deidad compuesta simplemente por el Padre y por el Hijo. Y si todavía tienes dudas, la Escritura tiene la respuesta, y si confías con este tu hermano y servidor, estamos también para poder ayudarte a aclarar que la Deidad está compuesta simplemente por el Padre y por su Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que tu verdadero Ruach siga sensibilizando cada corazón y que aquellos que realmente sientan deseo de estudiar este tema, tú les des discernimiento, les des fuerza de voluntad para poderlo hacer y poder entender que la Deidad está simplemente compuesta por ti y por tu Hijo amado, nuestro único abogado, mediador y redentor. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano y hermana, por estar en nuestra sintonía, tanto radial como aquí a través de Facebook Live. Gracias por ello, les invitamos a que sigan en nuestra sintonía y recuerden, lunes, miércoles, viernes y un día como hoy, Shabbat, sábado, estamos en armonía los tres primeros días con, a través de la radio, y el Shabbat, el día de reposo, a través de este medio. Que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, les protejan, les bendigan, es mi deseo y oración para todos y cada uno de ustedes.